Militancia revolucionaria del movimiento Tupamaros del Estado Aragua se sumarán a las acciones en contra de los supuestos planes que se vienen gestando desde la Asamblea Nacional en contra del presidente Nicolás Maduro. La visión del mundo neoliberal y fascista ha sido la doctrina del ataque contra la revolución. Por otro lado, el anuncio de la salida de esos 6 meses que la derecha y desde la Asamblea Nacional le han dicho al pueblo venezolano que van a salir del presidente constitucional de la República, el compañero y camarada Nicolás Maduro, se ha venido gestando una serie de acontecimientos que están sucediendo y que van a acontecer en las próximas semanas desde el Estado Aragua y a nivel nacional. Asimismo, participarán en la gran jornada nacional denominada No a la agresión imperialista contra Venezuela, tras la extensión del decreto anunciado por el gobierno estadounidense. Vamos a desde el movimiento Tupamaros, y justamente aquí a Aragua, con el anuncio que hizo el gobernador Tarek Aizame, vamos a brindar un apoyo y vamos a estar presentes en lo que es la marcha del día sábado, una marcha antiimperialista que busca primero brindarle todo el apoyo a lo que es al compañero Nicolás Maduro y va en contra, anunciar que estamos en contra de las medidas que quieren tomar algunos sectores de querer desestabilizar no solamente las calles del país, en particular las calles del Estado de Aragua, dirigida desde el fascista mayor, como es el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri, Delson Guarte. La jornada nacional, que iniciará este sábado 12 de marzo y que se realizará en Caracas y otras ciudades del país, se extenderá hasta el próximo 14 de abril y se realizará con la intención de defender la independencia nacional.